El mundo está viviendo los últimos momentos del sistema satánico. Un sistema diabólico que ha durado 6.000 años y ya se acaba. Por eso tantos y tantos acontecimientos sobrenaturales ocurren a diario ya en todo el planeta. Pero montones. Meteoritos que llegan a la Tierra, a montones en todos los países, luces, música de que aparece en las ciudades, ciudades fantasmas que aparecen, agujeros que se abren, círculos y pictogramas en todos los sembrados de trigo, corteza y cebada, focos de luz, de energía que salen de las pirámides. Bueno, es impresionante, indescifrable cosas que están pasando. Jesucristo dijo varias veces, y yo lo repito porque esto ya se está manifestando, que no hay enigma y que no hay misterio, por muy oculto que esté, que nunca salga a la luz y que nunca llegue a manifestarse. O sea, todo enigma, todo misterio, por muy oculto y olvidado y protegido que esté, se revelará. Lucas capítulo 12, versículo 2. Todo se revelará antes del fin. ¿Y con qué fin? Revelarse. En principio, para que la humanidad comprenda que todo ha sido un engaño. O sea, toda la raza humana engañada. Todo ha sido una mentira. Todo lo que ha aprendido el 90% es mentira. Y ahora se desploma el sistema cuando se demuestra que todo ha sido un fraude, que la historia de la humanidad hay que reescribirla toda de nuevo. He hablado en muchos vídeos, cada vez más, de lo que un personaje mítico que yo representaré, el gran monarca, está en las profecías, o sea, está de hace siglos. Además, están diciendo las profecías ya de hace varios visionarios o escritores que aparecería en España el gran monarca, en España, que sería hispano-alemán, que revelaría todos los enigmas y misterios, que traería luz a las naciones, que engrandecería el país España. ¿Y quién está cumpliendo ese papel? Yo, gracias a Dios. Hay muchos misterios impresionantes que, claro, costará ríos de sangre y mucha lucha sacarlos. Porque, claro, al desbaratar los sistemas caóticos y satánicos que han dominado al mundo, explotando y robando a manos llenas al mundo, sistemas religiosos, logias, sistemas satánicos, organizaciones, Club Bilderberg, Illuminatis, jesuitas, o sea, son ladrones, asesinos de masas. Y claro, ahora se desbarata todo el sistema, se hunde. Claro, salen de estampida como perros cuando empiecen a hundirse en efecto dominó todas las organizaciones, como las Torres Gemelas, la Torre número 7, un montaje extraterrestre, los aviones están en Marte con los pasajeros, los pilotos y los supuestos terroristas, los aviones de Malasia están en Marte, los habitantes de las Torres Gemelas no murieron aplastados, no murió ni uno, están todos transferidos a Marte, vivos y sanos, todos volverán al Central Park de Nueva York con la nave extraterrestre de la Luna, vivos y sanos y jóvenes. Bueno, pero el tema a que voy a relatar, de los muchos misterios, enigmas, que vamos, serán sorprendentes, será impresionante, vamos, es insólito. Bueno, la gente, los arqueólogos de Toma, eso pondrán el grito en el cielo porque sus garbanzos se hunden. Porque, claro, toda la historia reescribida, todo lo que se ha enseñado en las escuelas, universidades de arqueología, todo es mentira. Son un fraude, todo es un montaje de mentiras, teorías, suposiciones, leyendas, liturgias, todo una farsa. Voy a contar unas cuantas cosas de las que sacará el gran monarca. Y parece increíble, pero claro, todo va apoyado con relatos históricos bíblicos. O sea que si hay que mirar un libro que sea verdadero, son las Sagradas Escrituras, inspirado por Dios. O sea, los demás libros de Platón, Sócrates o Perico de los Palotes son historias, en muchos casos leyendas, teorías, suposiciones, filosofías. Pero voy a contar un par de cosas más sorprendentes. No las digo todas a la vez, porque es como el relato o del hecho de que cuando sale el sol en la Tierra, sale todos los días, por la mañana, de madrugada, no sale el sol de repente, sino que poquito a poco el alba, o sea, va saliendo muy despacito el sol, se va esclareciendo el día, más y más, hasta las 12 del día que queda el sol
en la perpendicular a la Tierra. Y bueno, la gente lo acepta, el calor del sol, la luz de la mañana, el mediodía, todo florece y toda la vida empieza. Si el sol saliera en todo su fulgor, como a las 12 del día, a las 1 de la madrugada, a las 12, todo lo que estuviera en la superficie de la Tierra moriría de la impresión. O sea, imagínate, está todo oscuro, los animales duermen, los pájaros, las aves, todas las personas, y de pronto un sol impresionante de las 12 del día. No quedaría vivo nadie que estuviera fuera. Animales, todo de la impresión moriría. Y la verdad es igual. Como le ha enseñado a la gente todo oscuridad, mentira, fraude, farsa, pues claro, de decir todo de golpe, pues la gente se queda como el sol, ciego, impresionado, no lo puede entender, porque todo lo que le han enseñado tiene que tirarlo al cubo azul y decir, bueno, todo limpia tu mente, que todo es mentira, empieza de nuevo. Voy a relatar cosas que van a aparecer en España. Ya dije en vídeo anterior, las minas del Rey Salomón, oro en cantidad para el beneficio de los españoles, para levantar de la miseria que esta gentuza ha creado, de todos los robos que han hecho la religión, el Vaticano, político, nobleza, todo, un robo en escalo, banqueros, amasando fortunas con la miseria de los pueblos. Bueno, pues voy a contar algo más que está en España, sorprendente, pero verdad. En España está el cuerpo, dije en vídeo anterior, lo sacaremos, se verá, el cuerpo en perfecto estado de conservación del Rey Salomón. Las escrituras sagradas dicen que efectivamente, creo que está en la primera carta a los Reyes, capítulo 10, ¿no?, que el Rey Salomón murió después de 40 años de reinado y fue enterrado con los reyes en Jerusalén, al lado de su padre, el rey David. Solo dice eso, pero nunca se ha hallado el cuerpo de Salomón. Está en España, porque Salomón tuvo una misión especial procedente de Dios, el Dios de Israel, y era lo siguiente: traer a España el Arca de la Alianza, que estaba en el templo, para protegerla, porque el templo y el pueblo de Israel iba a ser destruido todo, el sistema israelita, el sistema judío. En el año 70, efectivamente, la última vez que quemaron el templo de Salomón fueron los romanos, general Tito. En el año 70 se destruyó el sistema judío y todos los judíos fueron transferidos, o sea, esclavizados a todo el mundo. O sea, como era profético, que sé, Dios dijo, el Dios de Israel tenía un nombre, Jehová Dios, dijo que destruiría el templo por la desobediencia, quemaría todo y el pueblo sería esclavizado hasta la parte más lejana de la tierra. Y bueno, muchos vinieron a España, pero España ya había colonias de judíos desde el tiempo de Salomón, porque claro, Salomón hizo viajes para traerse de España, de Tarsis, oro hacia Israel durante 40 años. El cuerpo de Salomón fue traído a España después de su muerte, conservado, no está destruido, para dar testimonio, está en bien conservado en un lugar secreto conocido por mí, para dar el testimonio de que Salomón efectivamente vino a hacer la cueva de Salomón. Era la cueva de Hércules, claro, tenía su nombre primitivo, cueva de Salomón, hijo de David, el rey Salomón. El robot que construyó, que está perfectamente acondicionado, perfecto, funciona a la perfección, y también Salomón trajo el arca de la alianza. Entonces, aparecerá la cueva de Salomón, el robot de la cueva que protege el arca de la mesa de Salomón, o el cronovisor de Salomón, y el arca de la alianza aparecerá. Y también el cuerpo de quien trajo todo eso a España, Salomón. Será impresionante cuando diga dónde está, perfectamente conservado, como la Mona Lisa en la Luna, cuando la encontraron los astronautas de la Apolo 20 en la nave extraterrestre gigantesca. Ya diré en su día quién construyó esa nave y cómo se utilizó, cómo se va a utilizar en el futuro y más allá del futuro. O sea, se utilizará muchas veces esa nave en la Tierra, pero eso ya será otro tema. El rey Salomón, su cuerpo está perfectamente conservado en un lugar secreto conocido por mí. Lo demostraré cuando llegue el tiempo y sea para todos. No en secreto, que nadie se entere, no. Ni en internet, para unos cuantos curiosos anónimos, no, para todo el mundo. Esos secretos tienen que ser manifiestos para todo el mundo. Pero hay algo más, una sorpresa aún más gigantesca, mucho más gigantesca, hay más. El cuerpo en España, increíble, ¿no? Pero también se aparecerá, sé dónde está, el cuerpo de Moisés. Increíble, ¿no? Si miran en las Sagradas Escrituras, en el libro Deuteronomio, en el capítulo 34, versículo 7,
dice que Moisés, el que construyó el arca de la alianza, fíjense que todo va relacionado, Moisés, el arca, el templo, Salomón, la cueva de Hércules, todo, todo es una relación perfecta, como un microchip, todo funciona. Bueno, pues Moisés dice en las Sagradas Escrituras, en el Deuteronomio capítulo 34, 34, versículo 7, que Dios murió joven, fuerte, con 120 años de edad, dice que era joven, o sea, que no envejeció. Y entonces que Dios lo ocultó. Dice, se lo llevó y no apareció nunca más. De hecho, ya había aparecido, eso ya son cosas que la gente no puede entender, que estuvo 40 días en el monte Sinaí y fue transferido al tiempo de Jesús, siglos y siglos después, con Elías, que estuvieron hablando con Jesús, lo dice en la Sagrada Escritura. Dice, bueno, pero eso ya es otro tema muy complejo y aplicado. Pero el cuerpo de Moisés fue transferido y llevado a España. Y está en otro lugar de España también. Para que todo en España, digo, va a ser el centro mundial de todos estos grandes acontecimientos. Aparezca todo relacionado. El cuerpo de Moisés, cuerpo de Salomón, la cueva de Salomón, las naves de Salomón, el arca de la alianza que trajo Salomón construida por Moisés, todo en España. Preparado para una gran sorpresa mundial. Últimamente se me ha ocurrido que, claro, esto costará río de sangre, o sea, porque los arqueólogos, el gobierno, el Vaticano, las sociedades secretas, el Club Bilderberg, los Illuminati, no querrán, y menos los jesuitas, esos criminales, asesinos de niños, no querrán ni eso que. Bueno, ya hay amenazas en los medios de comunicación de muerte, que eso ni se mencione, como los cuerpos de los nefelín en España también. Bueno, que ni se mencione. Que eso, vamos, los asesina. Y entonces se me había ocurrido algo que puede también ser muy factible. Hacer una película, incluso una película real, en España, conmigo, tiene que ser conmigo, para sacar el Arca de la Alianza y el cuerpo de Salomón. Esas dos cosas de momento, no todo a la vez. Y sería impresionante que algunas productoras de Hollywood se pusieran en contacto conmigo. Y ver la forma de realizar un guión cinematográfico, vamos a intentar de esa manera indirecta hacer una filmación, una película real como tipo Indiana Jones, Harrison Ford, en busca del arca perdida, pero real, y llevar a los sitios donde está el arca y entonces sacarla. Y entonces una vez ya se saque, como Hollywood tiene relaciones diplomáticas con todo el mundo, pues la película será sorprendente y será real. O sea, será impresionante. Sacaremos el arca y el cuerpo de Salomón también. Claro, eso es, habría que planearlo muy bien, porque claro, hay fuerzas de estos gentuza que no querrán, que vamos, eso pondrán los gritos en el cielo. Pueden permitir en el cine, en la televisión, cualquier porquería, pornografía, satanismo, inmoralidad, lesbianismo, sadismo, lo que quiera, menos la verdad. O sea, una película realizada en la realidad en España, con Hollywood, buenos actores, buenos productores, hacer un guión cinematográfico basado en la verdad y llegar a los sitios donde está la arca y sacarla. Y luego el cuerpo de Salomón. O sea, sería impresionante, claro. Ahora faltan muchos medios, permisos oficiales, bueno, y contactos con el gobierno internacional. Bueno, será impresionante. Pero sería una idea, quizás. Y he pensado que quizás Hollywood, si tiene interés en que hagamos esta producción, póngase en contacto conmigo y veremos, probaremos, porque claro, una vez salga un solo descubrimiento, saltan todos, salen todos, ya no lo paran, hay un torrente impresionante de información y descubrimientos que desbaratarán el sistema, arrasando como una trituradora y desbarata todo el sistema, bien para España, bien para el mundo, porque todos estos descubrimientos, el Arca de la Alianza, la Cueva de Hércules, el robot de la Cueva de Hércules, los gigantes, los nefelín, el oro de Salomón, todo es patrimonio de España. Sois dueños los españoles, es vuestro territorio, vuestra tierra, de vuestros padres. Vosotros con vuestro dinero financiáis todos estos lugares arqueológicos, es vuestro todo y patrimonio de la humanidad. No lo pueden impedir, lo están impidiendo. O sea, es amenaza, porque hay muchos intereses creados de que la gente siga estúpida, ignorante, ciega y metida en fulbo 24 horas atontada a la gente. Con los chemtrails adicionalmente. Así que es una idea. Puede resultar o saldrá de otra manera. Y claro,
el gran monarca, adicionalmente, cuando este descubrimiento se manifieste, ya será inevitable que el gran monarca entre en poder en España. Y todo el mundo aclame esa profecía de que un gran monarca salte de la ceniza y de la miseria y del olvido y de la ruina al pueblo español, a España. Bueno, pues ese mensaje es para Hollywood. Si tienen interés, hablen conmigo. Y veremos la forma de realizar el descubrimiento y la filmación más impresionante para Hollywood de todos los tiempos de la historia de la cinematografía. Eso es todo de momento. Mañana revelaré más secretos que hay en España, que hay muchos increíbles, pero que están ahí esperando desde hace miles de años.